Gloria aquí en la cabina de Kakuro 24.5. Debo decirlo yo, ciertamente una mujer fajadora, luchadora, consistente en la música y que está buscando siempre estar presente ahí con su fanaticada. Aquí está Rachel La Fechita, señores. Bien. En esta etapa, Rachel. Rachel. Sandy, así es. ¿Por qué? ¿Murió la fresita ya? Así es. ¿Por qué murió la fresita? No, no, está viva todavía, pero ya se fue la fresita. Así es. Nuevo manejo. Nuevo manejo. Nuevo cambio en lo que es el proyecto de Rachel. Está pariguayo ese nombre de que la fresita. Está bien ahí. Que es Rachel La Fresita. Ya lo dijo, ya lo dijo a los foques. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene renovado? Pues, sube el micrófono. ¿Qué tiene de nuevo tu proyecto? ¿Qué de diferente vamos a ver ahora a lo que hemos visto anteriormente? Claro que sí. Una Rachel La Fresita más fresca. Una imagen totalmente diferente. En cuanto a lo musical también, tenemos un cambio ya de tanto de letra como de ritmo. El manejo también, un nuevo equipo de trabajo, donde está Nicky Parra, Carlos Batista. Entiendo que es el momento de Rachel. Con toda honestidad, debo hacerte esta pregunta. Yo tengo varios años conociéndote, trabajando, promocionándote, haciendo muchos proyectos musicales, colaboraciones, todo el artista urbano te conoce, pero tú no has conectado, no has dado ese gran hit. ¿Qué es lo que le ha faltado a tu proyecto para tú dar ese hit? El manejo que tengo actualmente. ¿Tú eras Terror sola que lo estaba haciendo? No. No había caído en las manos indicadas. Ok. Y he hecho lo que no había hecho en el tiempo atrás, en poco tiempo he hecho lo que Muchos años no hiciste. Exacto. Okay. ¿Pero qué es eso que has hecho ahora en poco tiempo? Que no lo había hecho. Lo que se está sintiendo. Atreverse. Ya salir a los lugares donde, ya la persona te va conociendo. Exacto. Ya te reconoce. Ya no puedo salir sola a un establecimiento porque ya la gente te abarca. Llegar a los lugares premium, a los programas premium. Un trabajo ya más enfocado en lo que es la proyección, la imagen del artista. ¿Cree que también puede ser algo de tu manejo, no nada más con tu manager, sino tuyo? Me acuerdo que el día que te conocí aquí en la emisora, me pareciste súper talentosa, pero... Gracias. Viniste diciéndome un chisme. Mira, estoy aquí ya porque hice un featuring con Chimbala y Chimbala me dejó en el aire, no me promocionó la vaina, métele duro a él. Y fíjate, Jessica, no fue chisme. Como ser humano, independientemente del artista, tengo un sentimiento. Entiendo que nosotros los artistas dominicanos estamos para apoyarnos. Los boricuas por eso siempre se nos van arriba. El boricua sale un nuevo talento, de una vez lo empuña. Vente para acá, vamos a trabajar. Aquí el artista entiende que si colabora con un colega que esté un poquito más abajo de su nivel, entiende que le va a restar. No entiende que le puede sumar, porque si yo trabajo el tema por mi lado, tú por tu lado, si conecto es un mesito más para tu carrera. Entonces, hice una colaboración con él, donde yo le colaboré en el tema Yo No Sé, que yo soy la intérprete que inicia en el tema. Y ¿cuál Yo No Sé? Yo no sé en qué lío yo me metí. La que canto soy yo, y el caballero quedó de apoyarme con la colaboración. Lo que no entiendo es, Jessica, que si no la iba a apoyar, donde se le hizo una inversión grande a ese tema, ¿por qué lo hizo? Entonces, ¿nunca hablaste con él después de que viniste para acá y hiciste el tema? Sí, claro que sí, claro que sí. Entre su equipo de trabajo, hubo una comunicación para trabajar el tema, hicimos algunas tarimas, pero él no dio el 100% como lo prometió. Ok, no, ¿tú no crees que fue que Chimbal estuvo muy ocupado y por eso no pudo resolverte? No, no creo que fue ocupado. Lo que pasa es que él mismo tiene un lema que él dice que colaboraciones o temas que no son de él, él no lo trabaja. Y tú te enteraste de eso después, Rachel, de hacerlo. Tú no entiendes que eso te cierra puerta con otros artistas. Coño, mira dónde está hablando Chimbala. Yo no voy a grabar con artistas, es conflictiva. Una Melimel, versión pica pollo. No, no creo que me cierre puerta, porque aquí lo que estoy siendo es real, porque el mismo público, la misma fanaticada se hizo eco de eso, en las redes sociales también me lo comentaban. Pero ¿por qué tú publicas tanto el tema y Chimbala no vemos que te etiqueta, ni que publica, ni canta el tema en tarima? Yo entiendo que a quien le resta es a él, porque la fanaticada de él lo vio como un exponente, como en el momento mediocre. Se entiende tu inconformidad. Sin embargo, es Chimbala, un hombre, el que hace el acercamiento contigo y graba contigo. Así ¿Cómo es. Han sido las mujeres contigo, las mujeres del movimiento?
Excelente. Recientemente grabé un tema con Milka. Bien. Sí, tengo excelentemente relación con todos. Hablo con Melimel, hablo con la materialista, hablo con toda tengo excelente relación. ¿Y Insuperable? No tenemos esa cercanía tan, pero sí. ¿Te gustaría grabar un tema con ella? ¿Por qué no? Con cualquiera de ellos. Lo que está trabajando ahora es Dembow. Dale. Eso mismo. Te he escuchado ya a ti en diferentes facetas, ¿no? Como artista. Así es. En esta ocasión solamente te vas a dirigir en Dembow. No Dembow. Ah. Hacer una música que se quede. Algo más internacional. La línea del reggaetón. Ah, reggaetón. Así es. Y claro que sí, seguiré tirando mi dembowcito. Porque no sé si recuerdas, Sandy, cuando me conociste, que yo vengo de ser mambera, de ser merenguera. Soy un tanto versátil, tengo la facilidad de interpretar cualquier tipo de género. Y no me quiero encasillar en un solo género. Si se da el momento de que si sube la bachata, pues vamos a hacer bachata. Sandy, hay que comer. Hay que sobrevivir. ¿Y no crees que si pasa eso, la gente va a decir, mira, por ejemplo, si ahora te pusiste bachatera, después merenguera, y no se va a casar contigo? La gente no se identifique con ningún género. Actualmente soy una artista urbana. Creo que dentro del género urbano está lo que es dembow, reggaetón, hip hop, entre otros, ritmo ya más rápido, claro que sí, y creo que entonces no estoy haciendo merengue ni me estoy yendo por otra línea. Creo que no me van a encasillar y creo que sigo por la línea correcta. Pero haciendo si el merengue urbana, se pega otra vez, tú te vas para. Pero si hay que tirar su merenguito, siendo una intérprete urbana, claro que sí lo hacemos porque hay que trabajar. Con toda honestidad. El proyecto tuyo ha sido a base de cotorra, o sea, eso ha invertido. Se ha invertido bastante, sí. Y también me han robado bastante. ¿Qué? Sí, así es. ¿Quiénes tú puedes más o menos contarnos que te ha pasado un mal rato con él o con ella? Mira, hablando de eso, con cuentas. Con ellos, exacto. De mi proyecto. Yo tengo que, déjame hacer un espacio para agradecer a Matías, a Santiago Matías. A ti, mi amor, porque desde cero me acerqué a él. Apóyame, siempre me abrió las puertas. Hay un público que dice que Santiago Matías no apoya a los artistas. Es mentira, siempre que vengo aquí saca el espacio para escucharme y siempre está dispuesto a apoyar lo que es el proyecto de Rachel. Siempre he estado ahí de cerca. ¿Quién fue que te engañó? Eso lo agradezco. ¿Y quién no? ¿Quién fue que te engañó? Mira, con respecto a los manejos que he tenido, muchísimos. ¿Quién está siendo sincera? Muchísimos. ¿Quién se te liquidó? Mira, muchos. Yo he dado con unos equipos de trabajo. Yo he tenido inversionistas grandes, ¿sabías eso? Sí, no. Muy grande, a mí me ha invertido un dinero grande. Lo que sí te digo es que nunca vas a ver el trabajo. Si yo te pongo en tus manos 3 millones de pesos y tú inviertes 50 mil, ¿a dónde llega el trabajo? Espérate. Rachel, si a ti te han invertido 3 millones de pesos. Más de ahí, mi amor, mucho más. Yo tengo las pruebas de los inversionistas que he tenido que se me han ahuyentado por la razón de que todo el que invierte quieren ver un beneficio atrás. Claro, y si no está viendo un beneficio, tiene que parar. ¿Y por qué no lo ve beneficio? ¿Quién se queda con el dinero? ¿Dónde está? Amor, es que el dinero nunca llegó a invertirse. Nunca se vio. Se quedó lo Se ha mandado mucho dinero y se ha invertido mucho dinero. Pero si tú eres tan joseadora y tienes tanto contacto, tú que eres una joseadora y te conozco con una joseadora, tocas puertas tú mismo. Así ¿Por qué tú al tener un equipo de trabajo y tú sabes que se va a invertir dinero, tú permites que otro haga lo que tú puedes hacer tú misma? Como hacen los muchachos. Mira, sujeto como estaba aquí, sujeto vino el mismo terror. En esta etapa de mi vida he aprendido tanto que, independientemente de que tengo un manejo muy responsable y persona seria del negocio, como Carlos y Nicky, también soy cabeza, no solamente artista, sino también soy cabeza. Estamos viendo ficha tú. Claro que sí, he tenido que aprender, porque créeme, me han dado una lección de vida. No se me ha hecho el trabajo que se me ha tenido que hacer, y es lamentable, o sea, es penoso, de verdad que en sí. En este momento, ¿tienes quien invierta? Actualmente. Ah. Actualmente sí, tenemos un equipo de trabajo y en colaboración de mi familia, okay, que es la parte de la economía. Tú tienes a Nicky y tienes a Carlos. Así es. Y aparte tú. Yo estoy muy seguro que entre ustedes tres tienen que haber ahí. Oye, joseadora, 300 contactos. Claro que sí. Que ustedes nada más llaman y están dispuestos a todo a bregar. Claro que sí, eso es así. ¿Tú crees que en esta parte? Mira, a Nicky, mucha gente le debe favores. Sí, eso es así. ¿Tú crees que en esta parte del proyecto y en las manos que tú estás, uh-huh, es más importante la inversión o esos contactos, como esa influencia? Mira, yo me he dado cuenta que en esto de la música no es tanto lo económico, es más la relación.
Sí, es más la relación. Lo económico es una base fundamental, pero no es tanto eso, porque hay muchas cosas en la música que se hacen que no es con el dinero. Ahora mismo, como se me está trabajando, como me está trabajando Carlos y Nicky, con la experiencia que tienen y el respeto que tienen. La visión. Claro que sí, y la visión. No se ha hecho la inversión que yo hice anteriormente. Pero con papel, es firmado. Actualmente. Sí. Quiere saber mucho, ¿eh? Sí, claro que sí, me tienen amarrada. Mira, una de las cosas que más me llamó la atención de ti la primera vez que viniste, que me contaste lo de Chimbala, fue tu honestidad y tu forma Gracias. De darle directo con todo. Yo estando en El Enfoque Radio, evidentemente ya hace ya 7-8 meses, uno se va grajeando y tú sabes que uno le va llegando los chismes de las artistas. Yo te voy a ser bien honesta, yo sigo mucho la mayor cantidad de carreras de mujeres que puedo. Porque me gusta cada vez que estoy aquí y tengo la oportunidad de empoderarlas, de ayudarlas, de saber, es mi momento de meter la mujer, meter mano por las mujeres. Chévere. He escuchado en el under, esto es algo que si es bien y si no, no es un pecado, okay. Pero me han tirado muchísimo para preguntar, eres una mujer bella, eres una mujer muy agresiva físicamente, o sea, eres como fuerte de identidad. Imponente. Imponente. Sí. Y a veces las mujeres así desatan ciertos deseos y ciertos sentidos. Y me han dicho en el under, que los rumores es que tú has tenido algún tipo de relación con otra mujer. Sí. De género urbano, ¿es verdad? Claro. Relación que no. Íntima. Mira, fíjate, yo siempre hago un énfasis en esta... ¿Lo habías escuchado? Sí, claro que sí, pero siempre hago un énfasis en esa pregunta cuando se me hace. Fíjate, mira, aquí los medios de comunicación, el rating de ellos es... intervenir en la vida privada del artista o del farandulero. No, acuérdate que la gente, el público quiere saber. Claro que sí, pero eso es rating. Ahora bien, cuando yo vengo aquí, Jessica, donde ti, que tú me traes como artista, como Rachel, yo vengo a hablar de mi proyecto, no de mi vida personal. Te pero cuento. Te ofende que una persona. No, te cuento. A mí me lo han preguntado en miles de entrevistas. Yo tengo 20 años estando en televisión. Te explico, princesa. Te mira, en Sin Filtro Radio Show, la primera vez que yo fui, lo primero que me preguntó Robert Sánchez fue, Jessica, tú tienes, estás llena de tatuajes, los hombres te gustan. ¿Eres lesbiana? ¿Te gusta hacer un trío? Eso me lo han preguntado. Sí, no. Y más aquí, que, o sea, República Dominicana es como... Entonces, tiene como tanta... como es como... es un público como que carece de cierto conocimiento, un tanto como mente cerrada, claro, que ven una mujer sola, bonita, se ve bien, y como no le conocen el marido, se dice así, o el esposo, entienden que sí, que... No, en tu caso tú sabes con lo que pasa, perdón que te interrumpa. Tú que pueda tener cierta debilidad, carácter fuerte. Pero no. Te lo digo de verdad. ¿Tú sabes por qué soy de yo carácter fuerte? Yo también no pensaba que tú que tú eras pata. Yo pensaba que tú eras pata. No, claro que no. No, claro que no. ¿Tú sabes por qué hago? Responde, Rachel, y no maré. Mira, inclusive voy a hacer. ¿Sí o no, Rachel? No, está en su derecho. No. Voy a ser más honesta. A mí me lo comentaron muchos DM, una chica, Heidi Brown. Sí. Se ha comentado. Pero por eso, sí. Mira, eso fue que yo lo pregunto, pasa, mira, me lo han dicho. Cuando mucho. Yo conocí a esa jovencita, a mí me dijeron, cuídate de esa persona. ¿De sí, porque esa persona, la gente como que también la tilda como en ese sentido. No puedo decir no la que conozco, lo sea. Fíjate. ¿Me entiendes? Pero la gente la tilda en ese sentido. Me dicen, cuídate. Ahora bien, mira, fíjate. Yo soy una persona que lo voy a decir aquí en A los Foques porque es un programa de mucho rating. Ajá. Que nunca he dicho esto, pero soy casada en proceso de divorcio. ¿Qué? Nunca había dicho esto, lo voy a confesar aquí. Mi vida privada es mi vida privada, la mantengo muy alejada, claro que sí. Porque se vive de eso, de la tiranía. Mira el caso de Mozart, el caso de Alessandra, el caso de un sinnúmero de Crazy. ¿Por qué te dijeron Sandra? De Heidi Brown? O sea, porque ya venía con ese, los comentarios, como también lo quieren hacer conmigo. Yo no lo he permitido. No te lo podría decir. Yo no lo he permitido, no lo voy a hacer tampoco. Pero ahora bien, el que habla tiene que hablar con base. Yo siempre digo, cuida tu boca de lo que vas a decir o cuida la boca de lo que no ves con tus ojos. Uh-huh. Porque ahora, confírmame o afírmame cuando me has visto tú en una relación. ¿Me entiendes? Lo primero es que soy hija de pastores. Vengo nacida y criada en lo que es la iglesia, el evangelio, vengo del coro de la iglesia, tengo un manejo, y así mismo como tengo un manejo, un tanto en la música, que tú dices, Rachel, eres de un carácter fuerte, es que desde pequeña... Sí, eres muy imponente. Desde pequeña yo me he visto en la obligación, mi reina, de salir adelante. O sea, yo no cuento con familia, yo no cuento con nadie. Hoy yo soy Rachel porque yo, con una base, con un nombre que nadie me puede señalar, nadie puede decir nada de mí. Ah, mira, te tuviste que acostar con un hombre por dinero. Ah, mira, te señala. Nadie en este mundo me puede señalar. ¿Cómo? Nadie tiene de qué hablar de Rachel. Entonces, interpretan a su manera las cosas. Sí, una niña.
Ahí se bajó, ahí cambió. Eso sí, es. Pero mira, sabes algo lindo, que aunque tú digas mucho corazón, yo te entiendo como mujer sobre todo, que y tu es muy poca personal, la persona que saben que tengo una niña. Pero esto, esto no, es lo que doy. Yo te la creo. Que baboso, cállate. Que tú estás hablando que eres muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero a veces es bueno sacar un poco de tu sensibilidad, porque conectas más con pero la gente. Acá, y la gente va a pasarse la vida entera con un disfraz de que yo soy el más fuerte. Soy dura. A veces tú estás en una entrevista y te hacen, a mí me han hecho unas preguntas, pero tú no te imaginas, te voy a preguntar. Fíjate, y cuando Jessica, tú respondes así, la gente dice, ah, no, pero ella es chula, coño, mira cómo la manejó. Y se vuelve dócil la entrevista. Claro que sí. Y fíjate, mira, eso encasilla a lo que es que la gente me ve y la gente dice, wow, o sea, como que cabello, eso es difícil como de llegarle, no. Como, wow, ella es privona, ella es esto. Pero cuando la gente me trata, no, mira, yo soy lo más chula, lo más, o sea, lo más con un corazón grandísimo, lo más sensible que hay, ¿verdad que sí? Rachel es la única artista femenina aquí que tres tigres de los urbanos no han enamorado. Déjame calcular otra vez. Es la única artista femenina. Artista femenina que no le han tirado 3, 4, 5 tigres de los urbanos. Claro que le han tirado. Claro que sí, muchísimo, mi corazón. ¿Quiénes? Para ver si son los que yo sé. Muchísimo. Y te voy a decir una cosa. Y con algunos de ellos me he dado mi besito, pero que tú quieras. ¿Qué hago? Entonces vengo y lo digo aquí en Alofoque. Es el problema. Yeah. Pero, señores. ¿A quién está chuleado? Señores, está puso bueno. Está puso señores, bueno. Entiendan que Rachel habla de música, no de vida. Rachel, ven. Rachel, te voy a decir algo. Te voy a decir algo para que te lo lleve. De aprendizaje. Ahí va Alofoque. Ahora mismo en la música está sucediendo algo. Con la llegada de las redes sociales y el acercamiento que hay entre los fanáticos y los artistas. Lo dijimos ahorita. Los artistas que crean contenido son los que más se destacan. Bien. Anuel, Karol G, mira cómo la relación la han explotado. El mismo Brian Myers duró un tiempo un tanto apagado, está pegado con ganga, pero Brian Myers se ha mantenido dando contenido. Lo que le dijeron a Residente, papi, ¿te acuerdas? Sí. Que le pidieron que sujeto, lo dijo aquí, lo vimos aquí hace entonces, momento. Se necesita hacer entre el contenido y la música. Sí. No es que uno va a hablar a toda la pepla del mundo, claro, ni va a hacer el ridículo en las redes, hay que mantener un equilibrio, pero los artistas tienen que dar contenido, fíjate, dale caco a lo que te estoy diciendo. ¿Entendiste lo que te dijo a los foques? Claro que sí. ¿Con quién fue el beso? Está bueno ese. ¿Con quién fue el beso? Dembocero. Eso es muy fuerte. Dembocero. Cállate, Nabil. Es que responderme, o sea, me va a ocasionar problemas. Es casado. Sí, es casado. Está casado. Mira, de los tantos que no hemos dado nuestro besito. Ah, pues son y como uno tres. Se fue a vamos más, a algo, vamos todos. A algo. Dime uno en el oído y te lo juro que no lo voy a decir. Te lo juro por lo más sagrado. Es solo para mi curiosidad, ven. Jessica, tú eres muy fuerte. Te lo juro que no lo voy a decir. Tú eres muy fuerte. ¿Qué? Tú eres muy fuerte, Jessica. Tú lo sabes. Dímelo a mí. No me pasa. Ven para acá. El príncipe Baru. Mira, va a seguir. Va a seguir. No. Ese es mi hermanito, pero no. Eso fue. Eso fue con el swap. Eso fue con el swap, señora. Con quienes han sido. Tienen un nivel ya muy grande ya. Tienen un nivel muy grande como un alfa. No, ¿y qué? No, yo no he mencionado nombre. No, ¿qué? Jessica, nivel. Un artista duro. ¿Cuál es un artista con el nivel? El alfa, el mayor. No, hay muchos con niveles. Musicólogo. Hay muchísimos con nivel. Va a seguir, no me haga eso. No, hay el momento de la entrevista. Hay muchísimos grandes. ¿Dónde tú dejas? A Vaqueró, Don Miguelo, Químico. Me están mareando. Esos besitos fueron en el estudio de grabación ahí. No, el estudio de grabación no. Fuera de ella. Cosas largas, eso no fue de un momento. Se aprovechan en sus momentos de trabajo. Una relación larga ahí entonces. Rachel, pregunto. Hay roce entre los artistas. Así como ese carácter fuerte que tú tienes, ¿tú le llegaste a ellos o ellos te llegaron a ti? Porque a ti se te ve que tú eres imponente también. Me gusta ese tipo. ¿Qué es lo que hay? Voy para allá. Y te voy a escribir por un hombre. ¿Y qué te digo? Pero si a mí me gusta un hombre, ¿qué yo voy a hacer? ¿Voy a perder tiempo? ¡Ay, me gusta esto! Yo me le acerco. Hago una forma de acercármele. Pero no, ellos son, mira, y todavía, del género, son muchos los que babean. Si yo te enseño este día. ¡Ay! Este bien es fuerte. Es verdad. Sí. Ahora es que Rachel está buena, es que hace de vaina. En ese momento, Rachel. Así, yo no le tiraría. No, yo tampoco, Pero yo no tengo ninguna. Rachel, toda tu galleta. ¡Pa! Yo no soy agresiva. Ustedes dicen que me veo, pero no soy agresiva, de verdad que no. ¿Por qué tú nunca te frisaste con ningún tigre de eso?
Mira, lo primero es... Me tumbaste la pregunta, Manuel. Lo primero es, mira... Estamos conectados. Que yo no... Siempre de que inicié la carrera de la música, siempre he estado enfocada en mi proyecto, independientemente de que he tenido miles relaciones, porque una se termina, otra viene. Ahora bien, mi amor. No, mi amor, óyeme. Tu pregunta, repítela para respondértela. ¿Por qué no te frizaste con uno de esos tigres? ¿No tenían el flow para frizar? Porque cuando pasaron esas situaciones, yo aún siendo casada. Ah, estaba en proceso de... ¿Entiendes? No, estaba en un proceso de declive, la relación, el matrimonio. Como muchas. Y aparte de que, mira, mis relaciones que yo he tenido, mira, como el primer hombre. No me sé gusta si la sinceridad. Pero que se hizo mujer, que me hizo mujer. El primer hombre que me hizo mujer. Te digo algo. Nació aquí, solamente nació, pero pequeñito se lo llevaron a la Ciudad de México. Se lo llevaron fuera. O sea, ya viene siendo, ya no viene siendo, viene siendo más extranjero que dominicano. Otra mentalidad. Otra mentalidad. Con actualmente mi esposo, porque nos estamos divorciando, con mi ex esposo, o sea, es boricua. Es puertorriqueño, pero desde que nació se lo llevaron a los Estados Unidos. Así no te gusta mucho el hombre dominicano neto. Mira, no es que no se dé que no me guste, porque yo tuve una relación con alguien de La Romana. Ajá. Que me tenía hablando con los palos. Y era, él corría motora. Ajá. Un tipo así fuerte, blanco, porque te voy a decir que tengo mi preferencia. ¿Te gusta el hombre blanco? Exacto. No me jodiste. Entonces. Hasta aquí, Rachel, la fresita. No le digas fresita, que no es fresita. Entonces, lo que te digo es que mis relaciones han sido más, o sea, del extranjero que de aquí, porque el hombre. No quiero encasillarlo, el dominicano, pero lamentablemente el hombre de aquí actualmente no está en una relación seria. Aquí no he encontrado lo que yo he buscado. Pero independientemente de la relación seria, ¿tú no crees en la química? Te voy a explicar por qué. Claro explicarte. Que sí. Puede que sea una vaina que tú digas, me quiero dar un besito con ese tipo. Y ese besito se fue a otro besito y a una salidita. Pero porque creo en la química, han pasado muchas cosas. Pero no seria. Yo creo en la química. Pues yo tengo un amigo que se ofició entre días. Ah, sí, tenemos. ¡Amaldao! Sí, sí, sí. Ya tú querías decir algo. Ay, Dios mío. ¿Y por qué tú miras los foques? No, jamás. Ey, ese no se asfixia con nadie, mi amor. Mira, no quiere a nadie. Respeta. Tiempo, él nada más quiere a su mamá. No sabe lo que es eso. Respeta. Y sí, mira, yo he tenido mi pequeña relación, mi noviazgo, claro que sí, con personas de aquí, pero, o sea, es que a mí no me interesa exponerlo. Mira, fíjate, yo nunca en mi ¿No son artistas tus parejas? No. Okay. Nunca he subido nada. O sea, son... fisiculturista. ¿Te gusta el bonitillo? Bonitillo, se sabe. Ah, ya, fue a mal, vi que besó. Oh. Ey, respeta, ese es mi hermanito, lo conocí antes de tengo sospecha. Entrar a esto. Lo tengo sospecha. Pero este es blanco. Ojitos caritos. Ahí le gustan los prietos. Ahí le gustan los prietos. Mira, ¿qué viene después de esto ya, para cerrar? Claro, está muy interesante. Claro, qué entrevista más está buena. Está picante la vaina. Claro, ¿qué viene después de esto ya, Rachel? De esto viene muchísimo más trabajo de Rachel. Actualmente trabajando mi tema No Soy Mala, con unos colores diferentes, una mezcla de un poquito romántico con lo que es lo urbano. Y viene video oficial, vienen muchísimas cosas más de Rachel La Fresita. Bien. Gira prontamente. Y trabajando fuertemente, gracias al Señor. Suerte y bendición, un aplauso fuerte para la que viene agresiva más que nunca ahora.